Bueno, este caballo aquí, esto que ustedes ven aquí, se llama Nandrolona, y ese es Nandrolona. Y voy a sacar hasta 60 ml de sangre. Es decir, que voy a hacer una automoterapia ayudada con Nandrolona. Ok, ustedes van a ver que el caballo tiene una atrofia muscular en el músculo trapecio, en el músculo trapecio torácico. Entonces voy a colocar esta mezcla, la muevo así lentamente para no producir hemólisis. Ok, lentamente. Entonces me vengo aquí a este lado. Y aquí ustedes ven que hay una área cóncava. El músculo está atrofiado. Si ustedes ven el otro lado, se lo puedo mostrar rápidamente. Aquí no está cóncavo como este lado. Entonces yo aquí voy a aplicar la autoterapia, ¿verdad? Con la androlona. Voy a agarrar diferentes áreas para ser inyectada y la mosco directamente en la ponidosis del músculo. Ok, a él no le va a gustar, pero bueno, yo no tengo nada que ver con eso que él no le gusta. Si me pateo, me mata, para mí es mejor, porque queda todo grabado. Entonces ustedes van a ver que con el tiempo esta estructura muscular se va a hipertrofiar con el músculo, con el ejercicio. Él está haciendo ahorita piscina, un ejercicio de alto impacto no es bueno para esto. Para que el músculo se reconstruya, es importante que sea un ejercicio de natación de bajo impacto, para que no sufra la fibra muscular y la fibra muscular se pueda reorganizar y se hipertrofie. Este es Caballo Saludio del día.